Gili, invito a todos los jugalones de Japón a atacar la Nakama. Y ni uno solo de esos tontos pulo lompel nuestra nueva técnica defensiva. ¡Mentiras! Nada puede igualar la disciplina de Nakama, su devoción y dedicación. La Superliga no es tan buena como... ¿Será que Uragiri está tramando algo? ¿Y cuándo no? Uragiri ha usado tácticas sucias en el pasado, pero esta vez él tiene algo mucho más peligroso. La defensa perfecta. Finalmente he llegado. Mi corazón late. 50.000 fans gritando. ¡Qué sensación tan increíble! Suena el silbato. Con cada gota de esfuerzo y los dones que tengo, en la Superliga lo mejor de mí voy a dar. Durante todo el partido seré un luchador, porque 1, 2, 3, Superestrica soy. Disciplina, devoción, dedicación. Cabello rizado. Entrenador, odio entrenar en la lluvia. ¿Cuándo practicaremos unos movimientos de ataque? Sí, Superestrica siempre se ha caracterizado por su estilo. No esta vez. La única manera de vencer a Nakama es igualando su disciplina. Eso significa devoción. Entrenar en formación. Comer en formación. Relajarse en formación. ¡A la izquierda! ¡No, a la derecha! ¡A la derecha! Y no olviden ir de fiesta en formación. ¿Oyeron, chavales? ¿Para dónde creen que van? Hay un centro comercial épico subterráneo debajo de nosotros. Con los mejores almacenes. 3 pisos de solo videojuegos. Y lo más importante, la mejor peluquería del mundo. Esta lluvia está acabando con mi look. Al único lugar que van a ir es a sus habitaciones. ¿Qué? Pero le prometí a mi tía Hilda que le llevaría un regalo de Tokio. ¿Crees que Uragiri deja que salga alguien de Nakama la noche antes del juego? No lo creo. Sé que es difícil, chicos, pero tenemos que confiar en el entrenador. Él está enfocado en ganarle a Nakama. Rasta está en lo cierto. El entrenador está totalmente enfocado en Nakama. Tal vez demasiado enfocado. Sí, perfecto. ¡Sensei! Miko, no te acerques a mí de esa manera. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que quiero vencer a los superesticos con trabajo duro? ¡Solo trabajo duro! Esta vez no necesito hacer trampa. Nuestra defensa es impenetrable. Entonces, ¿qué estás planeando? Escribiendo carta al Entrenalol. Querido Entrenalol, quedarse segundo no es tan malo. A no ser que solo hayan 2 equipos. Usted le es pésimo. Con cariño, Uragiri. Entonces, ¿qué le parece? No subestimemos a los suplestricas. Son un digno adversario. No tienen la disciplina para romper nuestra defensa. Por eso tengo que encontrar otras formas de mantenerme ocupado.
Oh, ¿preferirías que se me ocurriera un plan diabólico? No, no. Así está un poco mejor. Hola, si me excusas, tengo unos negocios importantes que atender. Tengo una grande sorpresa para el entrenador. Lo siento, tía Hilda. Discúlpame, por favor. Te lo mostraré, Uragiri. ¿Quién anda ahí? ¡Deténganse! ¿A dónde van, muchachos? Estamos sonámbulos. De acuerdo, nos descubriste. Pero debemos descansar de este entrenamiento. Comer en formación, dormir en formación. Demasiada información, información. Solo vamos a ir al centro comercial por una hora, nada importante. Lo siento, muchachos, pero debemos seguir con la formación. Así que tendré que ir con ustedes. La sorpresa perfecta para el entrenador. Un trofeo en forma de nonolo para cuando venzamos estricas. ¡Oh, no! Es maravilloso, ¿no crees? Si me ven, se dañará la sorpresa. ¡Oh, wow! ¡Este lugar es fantástico! Lo que es asombroso es mi cabello. Observen esto, la máscara de monstruo se parece a Uragiri. Definitivamente es igual de feo a él. ¡Oh! ¡A mi tía Hilda le va a encantar! ¿No crees que tiene suficientes regalos? No, lo único que le llevo es este queso inflable, algunos juegos de mesa y un pequeño mapa, estos anteojos con cámara. Y para mí, estos cordones fluorescentes. Es lo más inútil que yo haya visto. No, no lo es. Bajen la voz, amigos. No queremos que nadie nos reconozca. Si el entrenador se entera que nos salimos a escondidas, estamos muertos. Se la llevaron. Si te duermes, la pierdes ya. Te mostraré lo que pasa cuando te burlas de Uragiri. ¡Oigan todos! ¡Es Super Estricas! ¡Nos descubrieron! Tal vez no. El mapa del centro comercial dice que por aquí saldremos a la superficie. ¿Estás seguro? ¿Es eso o enfrentar al entrenador cuando nos vea mañana en los periódicos? ¡Ya! Y yo que creía que el trofeo de Inololo iba a disgustar al entrenador. ¡Esperen que se entere de esto! ¡Atrás! ¡Atrás! Sí, sí, perfecto. Creo que necesito descansar. ¡Wow! ¿Qué lugar es este? ¡Esto es loco! ¡Espera! ¡Eso me da una gran idea! ¡Esto va a ser un buen video de vacaciones! ¿Dónde estamos? Klaus, pásame el mapa. ¡Ah, toma! ¡Esto no es un mapa! ¡Son serpientes y escaleras! ¿Ah? ¡Pero se ven iguales! Amigo, las serpientes y escaleras tenían más sentido que esto. Yo solo quería que mi cabello se viera bien para el partido. Ahora quizá ni lleguemos. ¡Si hubiera escuchado al entrenador! ¡Había oído de ratas en centros comerciales! ¡Pero esto es ridículo! Duerman bien. Lo van a necesitar. Yo también necesito descansar. Presiento que mi tía Hilda no va a ver ningún regalo. ¡Klaus! ¡Eso es! ¡El queso inflable! Solo ala la cuerda y ya.
que queda de él son sus tontos cordones fluorescentes. No, Matador, todavía los está usando. ¡Oh, bien! ¡Ven aquí! ¡Ah! Oye, Klaus, parece que toda esa basura que compraste después de todo no era tan inútil. ¡Sobrevivimos! Pero no somos los únicos. ¡Qué cantidad de ratas! ¡Las odio! ¡Son asquerosas! Tranquilo, no nos molestarán a no ser que les demos una razón para... ¡No dejaré que me quiten el queso de la tía Hilda! ¡Klaus, pásamela! La próxima vez que el entrenador imponga un toque de queda, recuérdenme escucharlo. Sí, ir de compras por estos días es muy peligroso. Estoy tan cansado. Por lo menos no se dieron cuenta que nos fuimos. Y quiero que se quede así. ¡Oye, mi video de las vacaciones! Sí, la única evidencia de nuestra salida de compras. Vamos, tenemos que dormir. O Nakama nos va a acabar. No, y el entrenador nos va a matar de verdad. Por fin a dormir. ¡Levántense a brillar, superestricas! ¡Hora de demostrarle a Nakama de lo que están hechos! ¡Tenemos nubes negras de tormenta sobre el estadio Gashuku! ¡Un telón de fondo épico para un partido de fútbol épico! La defensa de Nakama está muy apretada, pero si alguien la puede abrir son los superestricas. Sí, pero los hombres de rojo necesitan estar en su mejor forma para ganar. ¿El entrenador los dejó jugar aún después de desobedecer? ¡Qué tonto indisciplinado! A no ser... él no lo sabe. Tokio es una ciudad costosa, superestricas. Y su paseíto le compra, le salió costoso. ¡Comienza el partido! ¡Alguien le debería decir eso a Shakespeare, el matador! ¡Pásame el balón, bro! ¿A qué estás jugando, Uragiri? ¿Por qué no hables el mensaje y lo averiguas, eh? Olvídalo. No pienso caer en tus trampas. Pero tus jugalones estaban... ¡Cállate! Lo único que me interesa es deshacer tu defensa. ¡Nakama le roba la pelota! ¡Y los superestricas la recuperan! ¡Nakama la toma otra vez! ¡Y de nuevo los superestricas la tienen! ¡Nakama! ¡Superestricas! ¡Nakama! ¡Superestricas! Parece que estuviéramos comentando un partido de tenis, Brenda. ¿Por qué están cansados tan pronto? Tienen actividades extracurriculares, entrénalo. ¿Tú qué sabes? Únicamente los hablas en el mensaje. ¿Por qué no lo observas tú mismo? No lo voy a ver. Hasta ahora ha sido un partido muy reñido. Pero ahora Nakama está empezando a apretar las tuercas. Y la delantera perezosa de superestricas no está ayudando. Deberían retroceder y defender. En especial contra un equipo organizado como Nakama. Mira todo el espacio que tienen para atacar. ¡Qué buen tiro! Vaya, gigante desafía las leyes de la gravedad para mantener la igualdad. Nakama nos está arrinconando en nuestro campo y todo es culpa mía. Superestricas están tratando de igualar a Nakama en su juego, pero no está funcionando. Los atacantes deben ayudar a la defensa. Los hombres del entrenador se van a quedar atrás. Shakes, matador, Klaus, ¿no me escucharon lo que dije del entrenamiento? ¿Dónde está la disciplina? Los superestricas están siendo mutilados y estuvieron en el centro comercial anoche. ¿Qué es lo que quieres, Uragiri? Primero mira mensaje, luego hablamos de compras. También contaré dónde vi a tus jugalores. Soy bueno en esto. ¿Qué quiere hacer qué? Si seguimos así, vamos a perder. Goleados. Pero el entrenador está como loco. ¿Quién sabe qué puede hacer si tú le cuentas? Lo siento, chicos, pero debo hacer esto.
De eso depende el partido. Entrenador. ¿Qué pasa, Chase? Bueno, quería contarle... ¡Oh, que se ve usted genial! ¿Está cenando vestido? ¿Se hizo un nuevo corte de cabello? No, no es eso. Le iba a decir que... Lo increíble que es pertenecer a un equipo como Super Estricas. ¡No! ¡Qué orgullo! ¡Suficiente! ¡No! ¡Ya! ¡Siéntense y cállense! Algo salió mal allá afuera. Y ya sé de quién es la culpa. ¡Es mía! ¿Qué? ¡Oh, estuvo tan cerca! Después de ti, Shakes. Klaus, el matador y yo estamos demasiado cansados para seguir la estrategia porque estuvimos despiertos toda la noche. Bien, eso explica lo que Uragiri quería. Antes de un gran partido, ¿en qué estaban pensando? ¡Qué mala onda, hermanos! ¡Pero no fue culpa nuestra! Sí, solo íbamos a salir por una hora, pero luego nos persiguieron unos fans locos a unos túneles subterráneos gigantes. ¡Flotamos en un río con un queso inflable! ¡Y nos atacaron ratas de alcantarilla! ¡Ah! ¡Esa es la peor excusa que yo haya escuchado! ¡Sí! ¡Tan mala como el rendimiento de ustedes, brother! Muy graciosito, chicos. ¡Tengo la prueba! ¿Qué? ¡Tengo que llevarle algo a mi tía Hilda! ¿Por qué no lo pensé? Estaban diciendo la verdad. Lo que hicieron fue peligroso, irresponsable y antiprofesional. Y lo peor, es mi culpa. Estaba tan concentrado en la estrategia de Uragiri que no vi que jugar tan a la defensiva no es la manera de Super Estricas. Si hubiera confiado en nuestra habilidad natural de atacar, ustedes no hubieran actuado así. Por ahora nos tenemos que concentrar en ganar el partido. ¿No es verdad, entrenador? Sí, claro. Vamos, chicos, salgamos a ganar este partido como siempre, sí, al estilo de Super Estricas. ¿Podrá ser? Gigante se deshace de otro ataque de Nakama. El arquero de los Super Estricas sin ninguna ayuda ha mantenido al equipo en este juego. Entrena LOL, te traje un regalo del centro comercial. No sabes a quién vi allá. Vamos, chicos, es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora sí parecen los Super Estricas. ¡Gran juego en equipo de los tres delanteros! ¿Será que este ataque rompe el empate? ¡Shakes tiene que anotar! ¡Mierda! ¡La defensa de Nakama le cierra la puerta en la cara! Parece que ni siquiera los temibles Super Estricas son un problema para la defensa de Nakama. Parece que el entrenador va a hacer un cambio. ¡No me sorprende, Brenda! Shakes, Klaus y el matador han estado muy por debajo del nivel. Lo siento, entrenador. Lo de la reserva van a hacer un mejor trabajo. Sí, entrenador. Nosotros nos sentaremos en la banca donde está bien. No los estoy sacando, muchachos. ¿Qué? Porque los necesito a ustedes para mi nuevo plan de juego. Es extraño. Es arriesgado. Es muy crazy. Es perfecto. Casi se termina el tiempo e increíblemente el marcador sigue empatado. Pero todavía no se ha terminado, Mac. Los últimos minutos siempre son los más difíciles. Y los Super Estricas lanzan un último ataque. A mí me parece más bien un baile interpretativo. Lo que sea, está funcionando. Parece que Nakama no sabe cómo defenderse contra este juego errático. ¡Deténganlos! ¿Dónde quedó tu famosa disciplina, Uragiri? No puedo hacer esto por mucho tiempo. Entonces terminémoslo. Ahora. No resisto más. Estoy muy cansado. ¡Pero yo tengo toda la energía del mundo! ¡Qué golazo! ¡Sí! Yo no entiendo. ¿Cómo les va la talón mi última defensa?
Aprendí una nueva técnica. Tal vez nunca habían oído hablar de esto. Es difícil para ustedes. La comida china es muy buena. Buen trabajo, estoy orgulloso. Relájense y disfruten. Pero no exageren. Lo dijiste tarde. ¡Adiós! Nunca lograré sacar esto de mi cabello. Usando cenizas en la atmósfera, todos los vuelos han sido suspendidos. Los aficionados de fútbol alrededor del mundo se esfuerzan para conseguir otros medios y asistir al gran partido de Superestricas y los Invencibles Unidos. No solo los hinchas. Estúpido Volcán, no sabe que yo solo viajo en aviones privados. Nos va a tomar demasiado tiempo viajar a casa en tren. Por eso siempre viajo con una historieta del tren que desapareció misteriosamente. Donde ocurren historias de trenes que desaparecen con misterio. Nor, ¿sí sabes qué pasa con los trenes misteriosos? ¡Déjame adivinar! ¡Desaparecen! ¡Vamos, Six! Tomará mucho más que eso para vencer a los Invencibles. ¡Correcto, hermano! ¿Por qué no ensayas este fabuloso disparo tuyo? ¿El tiro directo? No, aún no está listo. Six, danos un pequeño adelanto. Está bien, pero no digan que no les advertí. No te preocupes por nosotros. Debiste haberle advertido al conserje. Lástima que no podrás perfeccionarlo antes de enfrentar la gala. No estés tan seguro. Vamos, nuestro tren ha llegado. ¡Me retracto! Desearía que hubieran más seguido erupciones volcánicas. Y esa no es la mejor parte. Finalmente he llegado. Mi corazón late. 50.000 fans gritando. ¡Qué sensación tan increíble! Suena el silbato. Con cada gota de esfuerzo y los dones que tengo, en la Superliga lo mejor de mí voy a dar. Durante todo el partido seré un luchador, porque 1, 2, 3, Superestrica soy. Superestrica. Presento el último invento del profesor. El vagón de entrenamiento. ¿No es usted nuestro entrenador? Matador, es un compartimiento del tren. ¿No va a venir con nosotros en el tren, entrenador? Es un vagón del tren que los entrena, como lo hace un entrenador. No entiendo. Como el tren del
inspector Bone Inspector y el misterio del tren que misteriosamente desapareció en el misterio. Yo, Klaus von Klickenhoffen, ningún misterio quedará sin resolver. Sí, excepto por el misterio de cómo se pronuncia tu apellido. Analicen las estadísticas de la temporada. Pases, tiros, posesiones. Los Invencibles y nosotros estamos empatados en casi todos los sentidos. Por eso necesitamos un as bajo la manga para el campeonato. El tiro directo. Exacto. ¡Wow! No parecemos movernos. ¿Cómo funciona esto? Esperaba que lo preguntaras. Activar video de enseñanza. Mira, esto es muy simple. La construcción del vagón es una pila de cebolla de tubos de acero, cada uno suspendido en un fluido de densidad igual a su interior. Esto crea una flotabilidad amortiguadora de inercia, contrarrestando cualquier fuerza o aceleración que se expone a... Explíqueme, ¿cómo funciona el entrenamiento? Oh, está bien. Activar programa de entrenamiento. Adelante, pruébalo. ¡Rayos! Faltan 3 días para el campeonato. Alista el tiro directo para entonces y tendremos la ventaja sobre los Invencibles. Todo el día investigando y hasta el momento no he encontrado ningún misterio. Días, días. Y el mayordomo dijo que si tratabas de colarte de nuevo en su cuarto, te botará del tren. En las novelas del señor Spector, el mayordomo siempre es el culpable. Yo sé que él lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo, dude? Sigo trabajando en ello. Raro encontrarte aquí, mayordomo. Tranquilo, dude. Solo nos trae comida. Este tipo se trae algo entre manos. ¡Oh, mi carne! ¡Finalmente un misterio! Hey, Chaseman, ¿cómo va el entrenamiento? Agotador. ¿Qué pasa con el resto de los chicos? ¡Su atención, por favor! Un jugoso y delicioso pedazo de carne fue robado en este tren. Y alguno de ustedes es culpable. No voy a mencionar nombres en este momento, solo profesiones. ¡Mayordomo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Se tiene imaginación hiperactiva! ¡Sí! ¡Y un bajo cerebro activo! Perdón por preguntar. Solo permanece enfocado en perfeccionar el tiro directo y tendremos casi ganado el partido. Sí, mientras ellos viajan, yo practico. Eso nos dará la ventaja. Acá. ¿Crees que eres el único atrapado por esta estúpida nube de cenizas? De saber que ibas en este tren hubiera ido caminando. Sí, bueno, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Sí, eso veo. ¿Qué hay en ese vagón tan elegante? No te gustará saberlo. ¡Dímelo! No. ¿Por qué no? Di por favor y puede que lo pienses. ¿Podrías, por favor? No. Juguemos para que me lo digas. La final en el vagón de comidas. El primero que haga gol, ese gana. ¡Si no te da miedo! ¿Y yo que creí que debía esperar el partido para pisotearte? Creo que tendrás que comerte esas palabras cuando pierdas. ¡Ah! ¡Deslizada brillante de Sky!
más en la pelota y menos en tus flojos comentarios. ¿Ah? ¡Ahora sí te tengo, perdedor! ¿Ah? ¡Perdón! ¡Perdonado! ¿Ah? ¡Ay! Creo que el tren está de mi lado. Del lado del vencedor. Olvídalo, Garra. ¡Sorpresa! ¡Dingan! ¡Gol! ¡Garra gana! Hiciste trampa. Dije que jugaríamos, pero nunca uno a uno. ¡Wow! ¡Qué bien! Nada mal para un equipo de segunda como los Super Streakers. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¡Oh! ¿Y eso? Ya miraste. Ahora, si me disculpas. Sí, sí. Gracias por el tour. Perfecto. Ya vi todo lo que tenía que ver. Muy bien. Segundo día. Tiro directo. Aquí. ¡Vamos! ¿Cómo vas con este tiro directo? ¡Listo para la acción! ¡Ja! Garra vio el vagón de entrenamiento, pero no imagina qué se le viene encima. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Ah, Garra me retó a un juego y... Espera, ¿dices que Garra está en este tren? ¿Me estás diciendo que no has visto a Garra y a Dingan? Es difícil no verlos. En donde estén esos dos, los problemas no están lejos. ¡Ah, eso no importa! ¡Nos están abandonando! ¡Esto no es nada bueno! ¡Y está por empeorar, man! Debe existir algún sistema de emergencia en esta cosa. Chase, pásame una pelota. Tengo una idea. No es el mejor momento para practicar, capitán. El entrenamiento terminó, Chase. Es momento de poner en acción el tiro directo. Eso significa que has perfeccionado el tiro directo, Jake, man. ¡Así es! ¡Garra, vamos por ti! ¡Allá vamos! ¿Lo encontraste? No. No, nada. No lo entiendo. Debería estar en alguna parte. Déjenme entender esto. ¿Estás diciendo que los Invencibles Unidos se infiltraron sin que nadie notara nada? ¿Trataron de dejarlos tirados en la mitad de la nada y desaparecieron de un tren en movimiento? Sí. Creo que has pasado demasiado tiempo con Klaus. Tranquilo, chicos. El misterio está a punto de resolverse. Disculpen, disculpen. El inspector Klaus von Flickerhofen viene pasando. Perdón, pero estaba peinando mi bigote. Entiendo que les parezca raro, pero ¿quién querría dejarnos tirados en la mitad de la nada antes de un gran partido? El misterio del tren se está haciendo realidad. Así que usando mis poderes de la lógica y deducción, confiadamente puedo decir que hay alguien en este tren capaz de cometer este crimen. No puedo creer que hagamos esto. Chase, déjame descubrir lo imposible. Sí, ¿cómo Garra que desaparece en un tren en movimiento? Lo que sea, así sea improbable, llevará a la verdad. En español, por favor. El mayordomo lo hizo. Usted otra vez, pero yo ya le dije que no toqué su carne. Señor, esto ya no se trata de carne, se trata acerca de... Oh, ¿qué es eso? Es el eslabón del vagón de entrenamiento. Pero yo no sé cómo llegó esto a... ¡No me diga más! La próxima carne que usted sirva será en el restaurante de la prisión. Es el día del juego y debido a la actividad del volcán, ambos equipos tuvieron que encontrar otras maneras de llegar al partido. Y aquí vienen Super Streakers. Aquí están. Este ha sido mi mejor caso. Ha sido tu único caso.
excepto porque el caso no se ha cerrado. ¡Stricalandia! Mac, ¿crees que la falta de entrenamiento del equipo afectará su presentación? No lo sé. Depende si el campeonato estará a la altura habitual de rendimiento. ¡Inicia el partido! Parece que nos equivocamos, Brenda. Jake y Gara no muestran síntomas de cansancio de su largo y extenso viaje. Parece que están en su mejor estado físico. Va a ser genial ver a estos dos jugadores en la cancha. ¿Querías dejarme tirado en la mitad de la nada? Es un golpe bajo incluso para ti, Garra. ¿Acaso no lees los periódicos, Jakes? ¡El mayordomo lo hizo! Tal vez engañaste a todos, pero sé que fuiste tú. ¡Pruébalo! No tengo por qué. Tu plan falló. El tiro directo está completo y puedo probarlo. Eso espero. El primero de muchos, Garra. ¡Oh, qué susto! ¡Estoy temblando dentro de mi camiseta! Sí, claro. Por eso intentaste que no llegara al partido. ¡Oh, por favor! Yo ni siquiera sabía que ibas en el vagón de entrenamiento. Así que estabas en el tren después de todo. Perdóname, Chase. Mis sospechas no eran correctas. Tranquilo, estoy seguro que hasta el inspector Bobo comete errores. El plan de Garra falló y llevamos la delantera. Eso es lo que importa. Temo que no es así de simple. ¿A qué te refieres? Garra admitió que no sabía que te encontrabas en el vagón de entrenamiento. Lo que quiere decir que el plan no era detenerte para no llegar al partido. Entonces, ¿qué era lo que quería? Los Invencibles Unidos parecen decididos a llegar al nivel. Pero después de ese gol de Shakes, parece que tienen un trabajo duro por hacer. ¡Directo! ¿Qué? ¡Qué golazo! Parece que Garra ha estudiado muy bien los movimientos de Chase. ¡Ese es mi tiro! Su plan no era deshacerse de mí, sino robar el vagón para practicar el tiro directo. Así que robó el vagón. ¿Pero cómo hizo para aprender el tiro directo y llegar a tiempo al partido? Parece que tu temporada está a punto de descarrilarse. Delincuencia elaborada, coartada a toda prueba, ingenioso juego de palabras. Este tipo es bueno. Con el liderato asegurado, los Invencibles Unidos están haciendo su primera sustitución. Klaus, ¿las líneas del tren cambiaron después de que el tren pasó? ¿Pero por qué? Porque los Invencibles Unidos tenían otro tren esperando para enganchar el vagón y llevarlos al partido. ¡Oh! ¡Oh, claro! Eso explicaría cómo Garra escapó del tren. Su escape fue en el vagón de entrenamiento. Arrasta y a mí nos engañaron como parte del plan. Razón. Garra estuvo detrás del robo del vagón de entrenamiento. Perdona por haber dudado de ti, brother. Sí, pero si sigues haciendo goles como esos, no me importa lo que crea. Resolvieron el misterio. Es hora de castigar a los Invencibles. ¡Gol de Superestrellas! ¡Gol de Invencibles! ¡Sigue Superestrellas! ¡Y otro de Invencibles! Es increíble cómo Shakes y Garra se parecen. Incluso están usando la misma técnica de disparo. ¿Crees que dejaron de lado sus diferencias y están entrenando juntos? No. No, difícilmente pueden estar juntos en el mismo campo de juego. ¡Última oportunidad! ¿Podrán los Super Streakers ganar? ¡Qué malo que le hace Garra a Shakes! ¡Jugada
sucia. El tiro libre está muy lejos para patear, incluso con la potencia de Shakes. Y nos vamos con un empate para Invencibles. Con eso basta. Todavía hay algo que no logro entender, Garra. ¿Cómo hiciste para poner el eslabón en el cuarto del mayordomo? Sí, vas en el vagón de entrenamiento. Es fácil si tienes habilidad. Estaba preparando mi huida cuando se me ocurrió una brillante idea. El inspector Cara de Bobo estaba tan determinado a culpar al mayordomo por cualquier cosa. Así que pusiste la evidencia necesaria. Y con el evidente sospechoso en el tren era un caso abierto y cerrado. Muy inteligente, Garra. Pero de todas formas, te ganaremos. Por favor, el tiempo se terminó. Ustedes tendrán que compartir los puntos con nosotros, igual que el tiro directo. Ay, él tiene razón. El eslabón era la última parte del rompecabezas. Pero eso no cambia el partido a nuestro favor, Shakes. Piensa, el eslabón. Pero a veces en el fútbol debes vivir solo el momento. ¿Cómo hiciste para ese nuevo tiro? Ese es un misterio que no resolveré para no darle a Garra más crédito. Hablando de misterios, ¿dónde está Klaus? Bien, el lugar está limpio. Es mejor que salgamos de aquí antes de que nos atrapen. Pero es sorprendente. Se siente como si no nos moviéramos para nada. Es porque no nos movemos, menso. Seguimos en la estación. Es increíble. Podríamos estar moviéndonos a 150 kilómetros y no sentiríamos nada. Finalmente el tren desaparece. Con los culpables a bordo. De nuevo, gracias, inspector. ¿Klaus está bien? Hay una celda esperando a esos dos. Bueno, una vez liberemos al mayordomo. ¡Oh, ya! ¡Dígale que me perdone! No te preocupes, nosotros también pensamos así. Sí, en las historias del inspector Von Spector, el mayordomo siempre es el culpable. Siempre culpable. Un momento, ¿ustedes conocen al inspector Von Spector? ¿Usted bromea? Es la razón por la cual me convertí en un agente de la Superliga. Sí, yo también. ¡Oh, no puede ser! En los cuarteles del SLDB tenemos un afiche de él. ¡Grandes admiradores! Entonces, ¿ustedes conocen la canción del inspector? ¡Por supuesto! Inspector Von Spector, el primero en detectar con estilo. Él tiene clase y un bigote de mostrar. Últimos 10 minutos, y si los Strikers mantienen el marcador, habrán reservado un lugar en la final. Y si los Invencibles quieren llegar a la final, tendrán que escalar una montaña. ¡Adelante con eso, Dingan! ¡El tiempo corre! ¡Vamos, Capitán Rasta! ¡Ataca, ataca! No te preocupes, Frank. Ese marcador no sirve. Lo que tú no sabes es que Rasta es el capitán de mi equipo de fantasía. Si Rasta hace gol, iré a la cima de la Liga de Fantasía. Sí, pero si siguen así, los Superstrikers irán a la cima de la Liga de verdad. ¡No tenemos todo el día, cabeza hueca! ¿Quitando la pelota a su compañero? ¡Nunca había visto este tipo de técnica! ¡Es una oportunidad para los Invencibles Unidos! ¡Pase, Garra! ¡Pero Garra desperdicia la oportunidad! ¡Idiota! ¡Ninguno tenía marcación! ¿Qué vas a hacer al respecto, Vince? ¿Qué? Así es, Garra. Te quito la banda de capitán para siempre. ¿A un mes de la final? Por favor, nunca encontrarás a nadie para reemplazarme. Ya te encontré reemplazo, Garra.
Ya lo encontré. Finalmente he llegado. Mi corazón late. 50.000 fans gritando. ¡Qué sensación tan increíble! Suena el silbato. Con cada gota de esfuerzo y los dones que tengo, en la Superliga lo mejor de mí voy a dar. Durante todo el partido seré un luchador, porque un, dos, tres, Superestrica soy. Si los Superestricas siguen jugando bien, no tendrán compasión de quien los enfrente en la final. Pero las cosas no están color de rosa para sus rivales locales. Están fuera de forma y sin capitán y solo faltan 5 juegos de esta temporada. ¿Quién liderará a los Invencibles Unidos para la recta final? Ahora vamos en vivo con Beans. Este hombre es un líder nato. Lo que llamaríamos un pastor de almas perdidas en el fútbol. Este es el hombre que está destinado a unir realmente a este gran club. ¡Presentamos a Duma! ¿Quién? ¿O quién? Gracias, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ser el nuevo capitán de los Invencibles Unidos. Los Invencibles Unidos ya tienen a los mejores jugadores de la liga. Mi misión es ayudarlos a obtener la gloria que se merecen. Así que, ¿qué dicen, chicos? ¿Están listos para darle un giro a la temporada a nuestro favor? De resentimiento, Super. Tus chicos jugaron muy bien. Sí, claro. Lo que sea ahora, espero que los Super Streakers te aplasten en la final. ¡Tú te transformas, charlatán! ¡Tú eres ogro, amigo falso del fútbol! ¿Cómo estás, Duma? ¿Te sientes mejor? Sí. Y Duma ha recordado que esta noche tiene cita en The Fab. Sí. Así que es The Fab. Parece que Mr. Perfecto tiene algunos problemitas. ¡Oh, sí, sí! Voy a tomar la Liga Fantasía esta temporada. No puedo creer que nombraste a Duma como capitán. En la realidad, yo soy una super estricas, pero en la fantasía me gustan son los puntos. ¿Es usted tan rico que le duele? ¿Le pesa la fama y le produce dolor de espalda? Entonces necesita Refab, el spa para la salud tan exclusivo que tenemos que borrar su memoria después del tratamiento. ¡Ey, espera un momento! ¿Ese doctor es el tipo que siempre está con Duma? Oh, ¿pero qué necesitará Duma con el doctor de ese spa tan elegante? Suena como un verdadero misterio. No sé lo que estás pensando, pero olvídalo. ¿Ya oíste el aviso? Refab es solo para los ricos y famosos. Yo conozco a alguien rico y famoso. ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Eso no! ¡Por favor, cualquier cosa menos eso! Las cosas que hago por el fútbol. Vamos, Duma. Te sentirás como una nueva persona muy pronto. Sí. Oh, ay, gracias. ¿Sala de reconstrucción del comportamiento?
Suena serio. ¿Y cómo te hace sentir esto, Tony? ¡Furioso! ¡Traicionado! A Spike le gustaría algo de post. ¡Dame! ¡Shazam! ¿Qué es este lugar? ¿Quién es usted en realidad, señor Duma? ¿Prohibición de por vida? ¿Cambio de personalidad completa? ¿Advertencia, no exponer a situaciones de estrés? ¡Duma es una bomba de tiempo! ¿Este no era el cuarto de aromaterapia? Deja de actuar, Jakes. ¡Garra! ¡Entrégame el informe de Duma! Olvídalo. El mundo va a conocer quién es Duma. No antes de que tu equipo entre a la final. Si me lo das, él ni siquiera llegará al juego. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Crees que dejaré que Duma me robe mi equipo? ¡Yo soy Invencibles Unidos! No lo sé. Tal vez pueden ser pareja. ¡Dámelo! Deja que la terapia te ayude a no ser un completo idiota todo el tiempo. ¿Quién está ahí? ¿Quién es Mia Duma? Voy a tumbar esta pared y los voy a encontrar. ¡Los voy a matar! ¡Este es mi momento de descanso! ¿Ustedes qué hacen aquí? Es un área restringida. ¡Encontré a este paciente! ¡Espiando el informe! ¿Qué? ¡Duma, soy un paciente! ¡Arréstenlo! ¡Yo solamente...! ¡No! ¡Esperen! ¡Suéltenme! ¡Déjenme ir! ¡Mira esto, Brenda! ¡El entrenador trae a su super sustituto secreto, Gonzalo! ¡Bomba! ¡Yo amo a Gonzalo! ¡Él es el mejor! ¿Cuánto tiempo dormí? Toda la noche. ¿Qué? Espera, ¿toda la noche? Es la final de la Superliga. Los puntos de fantasía cuentan el doble. Tengo que tener a mi equipo perfecto. Oye, mira. ¡Es Duma! Eso me recuerda, aún necesito decidir si poner a Rasta o a Duma como capitán. No te preocupes por eso, Frank. Jake se había salido de ahí hace mucho tiempo. ¿Pero cómo vas a entrar? Tengo un plan. Bienvenido a The Fab. Bienvenido a tu nuevo yo. ¡Oh, no! La verdad, me gusta mi propio yo. Como si alguien pudiera oírme. Por el contrario, yo oigo cada alma perdida. Tú querías borrar todo el trabajo duro que nuestro amigo Duma ha hecho para sanarse. ¿Sanarse? El resto de la liga debe cuidarse si no lo detenemos. He invertido mucho esfuerzo como para que vengas a arruinarlo todo. Pero no puede dejarme acá. Ni lo soñaría. Ahora, ¿qué tipo de personalidad te gustaría? ¿Superhéroe? ¿Vendedor de televisión? ¿O bailarín entusiasta de teatro? ¿Bailarín de teatro? ¿Qué tipo de loco es usted? Ya sé. ¿Qué tal una mezcla de todos? ¿De Fab? ¿No queremos que ahora deshagas tu tratamiento? Después de todo, la diversión recién está empezando. Bienvenido a The Fab. Bienvenido a tu nuevo yo. Llegó la final de la Superliga y con ella la Dumanía. Entiendo el porqué. Dumas es toda una leyenda. Y su equipo lo quiere igual que todos sus seguidores. Así que salgan de aquí y recuerden, no importa lo que pase, estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a hacerlo! ¡Lo lograremos! ¡Vamos a ser los campeones! Muy inspirador, capitán. Vamos, cuéntame. Nuestro plan de juego involucra atacar a nuestro entrenador, la patada voladora, el ventilador al revés, meterle el pito por la nariz al árbitro. Yo sí sé quién eres en realidad. Y si no me das de nuevo la capitanía, Vinci lo hará. Garra, 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 amigo. Yo solía ser como tú. Agresivo, amenazante, pero mi doctor con The Fab me ayudó a encontrar un mejor camino. Tú puedes soñar mientras empacas tu maleta. Solamente tú. Tú solo puedes ser el capitán malo del equipo más sucio de la liga.
Pero con las cámaras sobre mí, todos pensarán que los Invencibles Unidos han cambiado, dejándote hacer lo que quieras. Juntos, sería la única forma de que pusieras las manos en el trofeo de la Superliga. Juntos, solo juntos podemos destruir a los Superstrikas. Eso es inspirador. ¡Soy yo, la estrella internacional de fútbol, el Matador! No se parece en nada al Matador. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Necesito ayuda profesional? Está bien. Por allá está la sala de espera. Lo ha manejado los Invencibles Unidos. ¿Quién lo pensaría? Apenas si noté que Shakes no estaba entre los 11 principales. Extraña decisión por parte de los Superstrikas. ¿Por qué siempre hace esto? Hasta nunca tu antiguo yo. ¡Hola! Bienvenido a tu nuevo yo. Nuevo yo. ¡Soy yo, Shakes! ¡Gonzalo, despierta! Él se lo llevó. Debo llegar al partido. Los chicos corren peligro. ¿Pero de qué estás hablando? Te explicaré en el camino. Hay que darnos prisa. ¡Pero, Chase! ¿Has estado conectado a esta máquina? Tranquilo, Gonzalo. Estoy bien. Casi finalizamos la primera parte y los Superstrikas no logran anotar. Y todo ha sido gracias a este hombre, el capitán que inspira a los Invencibles Unidos. ¡Un excelente jugador! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, hermano. Con Duma a la cabeza, los Invencibles Unidos realmente son invencibles y unidos. No teman, ya estoy acá. ¡Chase! ¿Dónde estabas? Descubriendo un oscuro secreto. El verdadero Duma era un tipo violento al que le prohibieron de por vida estar en la Superliga, pero le hicieron un procedimiento para alterar la personalidad, convirtiéndolo en un buen sujeto. Pero el tratamiento es una farsa. Duma sigue siendo un diablo y solo yo puedo detenerlo. Gracias, Jake. Eso fue muy dramático. Jake, ¿entonces cómo lo detenemos? Con la última tecnología audiovisual de Fab, el kit asistente de Duma, que con solo hacer que Duma lo oiga, retorne a su normalidad. ¡Así es! ¿Cómo pueden imaginar que sería el marcador con esta innovación tan impresionante? ¿2-1? ¿3-1? ¡Yeah! Oye, Jake, nuestra prioridad es el juego. Si desenmascaramos a Duma, será algo adicional. ¡Te entiendo, capitán! ¡Esto merece una celebración! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y salto! ¡Y... Amigos, creo que a Shakes le dieron una dosis del tratamiento de triple personalidad. ¿De verdad? ¿Por qué piensas eso? No lo podemos llevar al campo de juego así. ¡No se preocupen, amigos! ¡Puedo hacer esto! ¡Claro que sí! Ja, desde luego, Shakes. Entrenador, sabes igual que yo que necesitamos a Shakes. Él puede hacer la diferencia, incluso si... Si ya no es el mismo. Subestimación del ciclo, capitán. Pero está en lo cierto. Le daré 15 minutos. Pero si su condición no mejora, tendré que sacarlo. Los jugadores salen al campo para el segundo tiempo y Shakes decidió unirse a la fiesta. Oh, así que Duma no era un buen tipo después de todo. No lo puedo creer que casi lo escojo como mi capitán fantasía. ¿Casi? No te preocupes, Gonzalo. Solo hay un hombre que escogí para la final de la Superliga. ¡James, estoy libre! ¿Oyeron eso, señoras y señores? ¡Llame ya y recibirá a la superestrella, el Matador, absolutamente gratis! Debo hacer un gol. Es mi destino. Detiene el partido para que los médicos entren al campo. Deberían examinar la cabeza de Shakes de una vez. Está actuando como un loco desde que entró.
Bien, chicos, es la ocasión de tomar el maletín con el de Fab. Este sujeto es muy extraño, no le quita los ojos de encima. Necesitamos una distracción. Algo grande. Algo por encima de lo esperado. Sí, algo completamente descabellado. ¿Qué? Pero no entiendo cómo pudiste escapar. ¡Cállate la boca, bolsa de basura! ¡Tengo una super oferta para ti! ¡Y es algo como esto! ¡Y uno, y dos, y uno, y dos, y tres, y cuatro! ¡Oye, James! ¿Cuántas veces tengo que decirte que guardes ese baile para después del partido? No, pero el Charleston es mi favorito. Es suficiente, muy bien. ¿Y quién más nos pueden ver después del partido? Grandioso, vamos de aquí. Perfecto, ya tenemos el de Fab Vial. Ahora solo necesitamos una forma para que Duma lo oiga. Ha habido un cambio de planes, Shakespeare. Ya, tú necesitas el de Fab más que nadie, amigo. ¿Yo? Pero no me ocurre nada. ¿Oh, sí? ¿Qué fue lo que hice? Digamos que vas a disfrutar los momentos más destacados del partido. ¿Pero qué hay con Duma? Chicos, estamos a punto de ganar. Si estresamos a Duma, su personalidad real saldrá a flote. ¿Y cómo haremos eso sin el de Fab Vial? Desencadenando el poder total de los Super Strikers. Gracias por utilizar de Fab. Acá está tu de Fab. Nos veremos. Ha sido un Fab. ¡Este sí es el juego de los Super Strikers! ¡Duma! ¡No te quedes ahí parado! ¡Eres un idiota, Duma! ¡Haz algo! ¡Duma! ¿Qué quieres que hagamos? ¡Duma! ¡Duma! Tampoco los espectadores, Mac. ¡Patéticos idiotas! ¡Miren lo que me hicieron hacer! ¡Los Super Strikers cobran el tiro rápido! ¡Los hombres de rojo han vuelto! Muy bien, chicos. Hagámoslo. Es el momento. Pongámosle nuestro nombre a ese trofeo. Duma, todo es culpa de Jakes. Él es quien quiere revelar tu secreto al mundo. ¡Sí! ¡Lo acabaré! ¡Una excelente jugada de los Super Strikers! ¡Patea, Jakes Man! ¡Esta protege a Jakes! ¡Qué golazo! ¡Wow! ¡Ese sí es un capitán! ¡Un gol dramático, Mac! ¿Pero a qué costo, Brenda? ¡Capitán Rosso! ¡Capitán Rosso! ¡Capitán Rosso! ¡Capitán Rosso! ¡Capitán Rosso! ¡Capitán Rosso! ¡Qué voces tan inspiradoras! ¡Un cuento de hadas para los Super Strikers! ¡Feliz para Duma! ¿Qué le estará pasando? ¡Esto es lo que pienso de su tarjeta roja! Duma, malo. Ahora ponte los audífonos y regresa a The Pub. ¡Ya no quiero oír más! ¡Duma es malo! ¡Pero realmente me gusta! ¡Qué sujeto tan extraño, dude! Ahora con ustedes, damas y caballeros, los campeones de la Superliga. ¡Los Super Strikers!
no es todo. Los engañé. No me parece gracioso. No esperemos que la próxima temporada sea más fácil que esta. Woo!